Así es, nos encontramos con el señor Iván León, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Nicaragua. Muchas gracias por atendernos aquí en su oficina. Gracias a ustedes, como siempre, bienvenidos. Don Iván, recientemente se presentó un estudio sobre el deterioro de la alimentación en América Latina y el Caribe. Se habla que hay más de 42.5 millones de personas afectadas. ¿Qué deben hacer en este sentido las empresas, el Estado, la misma sociedad e incluso también los productores para erradicar estas cifras? Como lo mencionas, el estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo hoy ha mostrado, digamos, cómo ha sido la tendencia no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo en términos de la prevalencia de la subalimentación y el hambre. En el caso de América Latina y el Caribe, nos encontramos hoy ante un panorama, como mencionas, del 6.5% de la población o en estado de prevalencia de subalimentación. El principal causante de esta situación es la desaceleración de la economía y lo que trae ello, ¿no? La pérdida de empleo y el deterioro de la economía de los países, que en muchos de los países se ha venido presentando. En ese sentido, es importante que hoy se trabaje en tres grandes frentes, digamos. Uno es la capacidad institucional. Es muy importante que las instituciones tengan la capacidad para responder ante estas situaciones que se están presentando. Lo otro tiene que ver con los mecanismos de contingencia, y en los mecanismos de contingencia se vinculan todos, la empresa privada, la sociedad civil, los gobiernos. Son aquellos mecanismos que pueden atender estas situaciones, prevenirlas o mitigarlas, y en el momento en que se presenten, pues digamos, reaccionar de una manera adecuada. Y lo tercero son los presupuestos. Las inversiones son fundamentales. Sin inversiones, sin mecanismos de contingencia y sin capacidad institucional, va a ser mucho más complejo, digamos, atender esta situación que hoy se está presentando. El estudio habla sobre la situación de Venezuela, que ha venido a desmejorar la alimentación en América del Sur. En este caso, ¿cómo incide una crisis política, migratoria y de alimentación para dar a presentar esta cifra? Digamos que allí en particular se ha analizado el comportamiento. Si uno analiza los números en el caso de Venezuela y lo que ha venido pasando, los periodos en los cuales se ha venido reportando un mayor incremento en la prevalencia de subalimentación coinciden con los periodos de recesión económica que ha vivido el país, alcanzando niveles de inflación del 10 millones por ciento, y digamos, presentando unas situaciones con relación al Producto Interno Bruto que van del menos 4% a cerca del menos 25%, la pérdida de empleo y unas situaciones asociadas a esa desaceleración económica. Esto significa entonces que claramente en el caso particular de las condiciones venezolanas, pues los números han incrementado y eso ha impactado en los números de la subregión. Recordemos que hoy en Sudamérica el 55% de la población en estado de subalimentación se encuentra allí, en Sudamérica, y también los números hoy demuestran que si midiéramos de cada 6 personas que se encuentran en esta situación, 4 o 5 pudiesen ser venezolanos. Entonces, claramente es una particularidad que impacta en los números globales de la región. De no revertir a la menor medida estas cifras, que se habla que son 42.5 millones de personas que sufren hambre en América Latina y el Caribe, ¿qué incidencia podríamos tener a corto o a largo plazo en la región? Bueno, cuando estamos hablando de hambre y de malnutrición, hay que hablar de la doble carga o la doble cara también de la malnutrición. Por un lado estamos hablando del hambre y por el otro lado estamos hablando de la obesidad y del sobrepeso. Por el lado del hambre estamos hablando de la productividad. Un estado, un país donde la población padece de hambre va a ser población que no van a poder garantizar la productividad propia del país. Eso se entiende muy bien cuando se analiza el ciclo de vida. Un niño, una persona que durante su etapa de gestación y su infancia no tiene una buena alimentación, va a ser una persona que en su edad adulta no va a poder vincularse laboralmente ni va a ser activo en términos de la productividad económica del país. Y eso es un impacto que se podía prever cuando el número del hambre aumente o cuando el número de pobreza aumente. Por el otro lado, cuando estamos hablando de malnutrición desde la perspectiva de la obesidad y el sobrepeso, estamos hablando de los costos que significan a los estados, al sistema, la atención de esta población, que principalmente, deriva
en situaciones de afectación en la salud. Hoy se estima que cerca de 2 billones de dólares cuesta en el mundo la atención justamente por consecuencias asociadas al sobrepeso y la obesidad. Entonces, lo que podemos prever en un aumento de la malnutrición en la región es, uno, una pérdida de la productividad económica y, dos, un aumento en el costo de la atención para aquellas personas en situación de obesidad y sobrepeso. ¿Cómo FAO ven estas estadísticas, como un retroceso o una oportunidad para seguir implementando estos programas sociales enfocados a estas temáticas? Pues bueno, digamos que se pudiese ver de los dos lados. Es un retroceso en los últimos 3 años porque claramente hemos visto una tendencia que pasa del año 2013, más o menos estamos hablando del 6,1% de prevalencia de la subalimentación, al año 2018, donde hablamos del 6,5%. Pero si lo vemos en una perspectiva de mediano plazo o digamos en un periodo de tiempo mayor, la región ha venido avanzando de manera positiva. En el año 2004-2006 la prevalencia de subalimentación era de 9,1, hoy estamos hablando de 6,5%. Entonces, hablando desde la perspectiva de largo plazo, se ha venido disminuyendo y de alguna manera es una oportunidad, digamos, para poder reflexionar qué son esos factores que hoy están incidiendo en que haya un retroceso o un estancamiento. En el caso de Centroamérica, durante 3 años ha estado el número en 6,1%, por lo tanto ahí estamos estancados. Entonces, es un retroceso, pero a la vez es una oportunidad para poder hacer énfasis en temas que consideramos fundamentales hoy por hoy. Uno, los sistemas de protección social son importantes para garantizar que aquellas personas, aquellas familias que están en un nivel mayor de vulnerabilidad y de riesgo de padecer hambre, pues puedan ser atendidas. Hoy más que nunca son necesarios los mecanismos. Dos, el tema de sistemas agroalimentarios sostenibles, de mejorar las dietas, los hábitos de consumo, son temas fundamentales. Tres, el tema de las inversiones. Es necesario aumentar las inversiones para programas y proyectos enfocados en la prevención del hambre y la malnutrición. Y cuatro, la necesidad del trabajo coordinado e interinstitucional. Entonces, yo creo que también es la oportunidad para que los números nos lleven a una reflexión sobre cuáles deben ser los énfasis que debemos tener en el marco de las políticas públicas y de los programas. Muchas gracias, don Iván, por atendernos aquí en su oficina. Ahí escuchábamos declaraciones del representante de la FAO en Nicaragua. De esta manera, vamos a retornar a estudio.